Hola amigos, les habla su amiga Lupito Ochoa. En esta ocasión les traigo dos ricas salsas para carnitas. ¿Quieren ver cómo las hago? Síganme viendo. Para nuestras dos ricas salsas para carnitas, para acompañar las carnitas, vamos a necesitar 12 tomates, 5 jitomates para esta salsa que voy a hacer, 12 chiles secos o chile de árbol, dos ajos grandes y sal. Para nuestra siguiente salsa, que es salsa cruda, vamos a necesitar cilantro, una lata de chiles de 1 libra o 10 onzas de chile en vinagre, 4 jitomates, media cebolla, 3 ajos medianos y sal. Aquí tengo un comal caliente y lo que hice, le puse un pedazo de aluminio aquí. Y lo que vamos a hacer, vamos a asar nuestros jitomates. Lo pueden hacer en asador, en una cazuela, en una parrillita. Yo los voy a hacer aquí en el comal. Vamos a poner ahí también los tomates. Esta salsa está muy muy rica y también la otra cruda, especialmente para acompañar nuestras carnitas. Aunque otro día nos sirve para algo otras cosas cuando nos queda. También vamos a poner los ajos. En este venían así dos juntos, en este. Cuando los pele así, vamos a dejarlos y vamos a estarle moviendo, vamos a estarlos asando, vamos a estarle, cuando se nos estén asando, miren, aquí ya se calentó, cuando estén asando vamos a estarle dando vueltas, ahí vamos a dejar que se nos asen. Aquí miren, se nos están asando muy bien, aquí les hemos estado dando vuelta, así, y vamos a seguir que se nos sigan asando, a los ajos, también les estamos, vamos a dar vuelta. Así, y ahí vamos a seguir, que se nos sigan asando. Vamos a poner aquí en medio los chilitos también para que se nos asen. Así, también vamos a estarlos ahorita aquí moviendo y para que se nos asen. Esta salsa está muy rica así asada. La pueden hacer en molcajete o la pueden hacer en licuadora también. Como aquí los chiles que ya están asados los vamos a ir sacando en un plato. El ajo también lo vamos a sacar. Aquí ya los que se nos están asando, miren, los vamos a sacar. Vamos a ir sacándolos en el plato, los que ya están asados. Y vamos a ir dándoles vueltas a los demás y así hasta terminar de sacarlos todos. Y aquí nos faltan los puros jitomates que también ya los vamos a sacar. Aquí los jitomates también ya los vamos a sacar. Ya se nos asaron muy bien. Así, miren, aquí ya tenemos todo muy bien asadito. Y miren, le puse el aluminio y miren cómo nos queda el comal. Le vamos a apagar. Queda limpio. Entonces, así ya, pues nomás tiramos el aluminio y el comal quedó limpio. Aquí para nuestra primer salsa, vamos a agregarle los jitomates asados. Se los vamos a agregar aquí al vaso de la licuadora. Le vamos a agregar los chiles secos. Y le vamos a agregar los ajos. Y vamos a agregarle los tomates. Vamos a agregarle el juguito que soltó. Los tomates y el ajo, lo que los tuve aquí en el plato. Y vamos a agregarle una cucharada de sal pequeña. No muy grande. Vamos a tapar y vamos a llevar a moler. Aquí hay dos opciones, lo pueden dejar bien molido o lo pueden dejar martajado, es como ustedes gusten. Bueno, vamos a prender. Le voy a poner, le estoy haciendo en el botón de prendiendo y apagando para que se vaya bajando todo. Aquí lo vamos a vaciar en un plato. Miren, yo lo dejé
molido, pero poquito martajado. Eso ya es al gusto como quieran hacerlo. Yo ahí lo estoy poniendo en un plato hondo que vamos a ponerlo en la mesa. Aquí ya tenemos el vaso de la licuadora. Lo que vamos a hacer, vamos a cortar. Solo vamos a necesitar media cebolla. La vamos a cortar como en cuadritos para podérsela agregar al vaso de la licuadora. Así se la agregamos aquí al vaso de la licuadora. Y ahora vamos a hacer lo mismo con los cuatro jitomates. Vamos a cortarlos por la mitad. Le vamos a agregar los tres ajos. Este venía pegado aquí con este. O sea, son los tres ajos que les dije. Y le vamos a agregar los jitomates. Esta salsa está muy, muy rica. Si la hacen, no se van a arrepentir. Va así cruda. Esta salsa me enseñó a hacerla mi suegra. Y todo el tiempo que hacemos carnitas, la hacemos exactamente igual. Miren, aquí ya les quité el tubo a 8 chiles. Los vamos a poner aquí en el vaso de la licuadora. No se los agregué todos, eso ya es al gusto. Mira, aquí están. Le voy a agregar jugo de los jalapeños. Eso está riquísimo. No le vayan a poner agua para que agarre un sabor rico. Y no queda un picoso que digan, oh, no se va a poder comer, o los niños. No, queda riquísima. Le voy a poner una cucharada de sal. Vamos a tapar y le vamos a prender y vamos a que baje un poquito. Va a quedar como martajado. Y ahorita le vamos a poner el cilantro. Lo hicimos en lo que está prendiendo y apagando para que no se nos muela mucho y pusimos lo más duro abajo, que es la cebolla, para que se vaya martajando, para que no quede en pedazos grandes. No hay que dejarla arriba, abajo, y después lo demás. Así fue puro prender y apagar. Y aquí ya lo vamos a agregar. Esta, miren cómo queda martajada, queda muy, muy rica esta, especialmente para las carnitas. Vamos a moverle aquí con una cuchara. Y aquí ya prueban de sal. Miren, con cuatro jitomates y media cebolla rinde bastante esta salsa. Y ya de aquí probamos si le hace falta sal. Miren, esta queda más martajadita. Y esta queda más molidita. Pero también la dejé un poquito martajada. Ya eso es al gusto, bien molida. Esta está muy, muy rica. Y esta, pues no se diga. Esta siempre. Ya la tengo en el canal de hace como 2-3 años que la hice, pero quise hacérselas junto con esta para que vean cómo nos queda. Miren, pues aquí está. Ahí van, amigos, miren. Una movidita para que no se nos peguen. Miren, aquí está. Mira. Huelen muy bonito. Ahí se van poniendo, pero bien, bien. Miren. Ahí van, se van cocinando muy bien. Ay, van a saber muy bien. Sí, es ¿verdad? Garantizado. ¿Y con las salsitas qué tal? Mejor. Hey, ¿hiciste la que dice mi mamá? Sí, eso es. La receta de mi mamá. Buenísima. Sí, ajá. Miren, aquí se los están cocinando. Es las carnitas con las que vamos a acompañar las salsas. Espero que les guste. Las salsas y el video de las carnitas ya lo tengo también aquí en el canal. Tengo tres videos de carnitas para si gustan verlo. Así fue como quedaron nuestras ricas salsas. Espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse, compartan y gracias, gracias por ver mi video.